Bienvenidos a Sin Línea MX, soy Erika González. Durante el último año y medio hemos visto toda clase de acciones y muchas declaraciones de algunos expresidentes que gobernaron a México en el periodo neoliberal. Los expresidentes priistas han optado por salir del país a refugiarse en distintas partes del mundo, así como por mantener la boca cerrada, evitando emitir cualquier tipo de declaración que pudiera empeorar su situación lamentable como administradores de los bienes nacionales, que se encargaron de saquear y dilapidar en forma descarada, en beneficio de ellos mismos y de un grupo de oligarcas voraces e insaciables. Por otro lado, los dos expresidentes que fueron del PAN, después de haber hecho lo mismo que los anteriores y cosas peores, optaron por permanecer en México para dedicarse a criticar cualquier acción o declaración que ha hecho el gobierno federal e incluso a intentar regresar a la política como si no hubieran demostrado en el pasado su absoluta incompetencia por realizar las tareas de gobierno. Lo anterior nos hace pensar que quienes asesoran a los expresidentes del PRI en alguna medida están conscientes del repudio de la mayoría de los ciudadanos hacia sus gobiernos y sus personas, y han decidido evitar exasperarnos aún más haciendo declaraciones públicas inconvenientes. El caso de Fox es un enigma, porque es difícil pensar que alguien con un nivel tan limitado de inteligencia pudiera entrar en razón por sí mismo. Pero ya sea porque le están haciendo caso a alguien más o porque él mismo se dio cuenta de la reacción ciudadana masiva que provocaban en su contra, dejó de defender lo indefendible y de atacar lo inatacable desde su posición de nula autoridad moral. De alguna forma, todos estos expresidentes han limitado su evidente egolatría para evitar, en la medida de lo posible, el riesgo que puede implicarles continuar exacerbando el ánimo de la ciudadanía en su contra. Sin embargo, Felipe Calderón simplemente no puede quedarse callado. Tiene que hablar de todo y responder a todo. Instalado en la inconsciencia absoluta, cuando el peso de las evidencias relacionadas con los delitos cometidos por él y sus allegados está nublando su capacidad de razonamiento, si es que alguna vez la tuvo. En esa vorágine cerebral que lo lleva a criticarlo todo y a explicar lo inexplicable, provoca que niegue categóricamente estar enterado hasta de su propia identidad. Y como un hocicón asustado, es fácil de cazar. Mordió el anzuelo que le lanzó el presidente López Obrador cuando opinó que Calderón debería explicar lo que sabía sobre la operación Rápido y Furioso, por medio de la cual Estados Unidos envió secretamente armas a los delincuentes mexicanos como estrategia para descubrir a los traficantes de armamento, mismas que fueron usadas para asesinar a personas en México. Ayer Calderón respondió que ni él ni su gobierno fueron enterados de esto por las autoridades estadounidenses y que supieron de ello hasta que se hizo público, inculpando abiertamente al gobierno de Estados Unidos con su respuesta, en un acto violatorio de nuestra soberanía nacional. Con toda certeza, ellos no hubieran permitido que el gobierno mexicano hiciera algo así en su territorio sin consultarles. Con su respuesta, Calderón le dio al presidente la excusa perfecta para ordenarle al canciller mexicano que presente una nota diplomática ante los Estados Unidos a fin de pedir una explicación detallada del caso, que incluya los nombres de quienes autorizaron en su momento esta operación por parte del gobierno mexicano. Calderón no solamente provocó que el gobierno pida hoy una explicación formal al gobierno estadounidense, sino que además logró seguir llamando la atención de las autoridades de aquel país sobre su propia persona, colocándose en una posición más delicada de la que tendría con lo que puede revelarse sobre él en el juicio de García Luna.
El tamaño del ego es directamente proporcional al grado de estupidez del individuo que lo porta. Y parece que el ego de Calderón no tiene límites. El pez por la boca muere. Muchas gracias.